todos, chicos Pekraf. Y esto, ¿dónde estamos? En un nuevo vídeo. ¡Sí! El día de hoy os traigo algo muy diferente. Y es que, amigos, nos vamos a pasar Minecraft controlándolo con la voz. Sí, habéis escuchado bien. Vamos a controlar nuestro personaje de Minecraft con nuestra preciosa voz. Y no me digáis que no es bonita. Minecraft. Increíble. Así que, compañeros, no me enrollo más y vamos con el vídeo. Aquí estamos en Minecraft y lo que realmente ha sucedido es que estaba en esta preciosa aldea cuando de repente me he encontrado esto por acá. Me ha dejado un poco loco, sinceramente, porque mirad todo lo que hay por acá. Tenemos carbón, hierro, esmeralda, incluso diamante. Vamos a leer este libro a ver qué pone por acá. Has encontrado los cofres mágicos. Coloca en su interior una unidad de mineral correspondiente y simplemente introduciendo la cantidad de redstone que desee obtendrá la misma cantidad del material en cuestión pidiéndolo con la voz. Creo que he entendido. Creo que lo que hay que hacer, mismamente en este de carbón, tenemos que introducir, por ejemplo, 15 de redstone y automáticamente decir: personaje de Minecraft, meta por carbón. Y nos va a traer 15 de carbón, porque son los 15 de redstone que hemos metido aquí dentro. Si metemos 64, nos traerá 64 de carbón. Supuestamente nuestro personaje andará solo, controlado por nuestra voz. Una cosa, yo puedo picar todo esto, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Recuerda que no puedes robar el mineral del suelo. ¿Qué es esto? Que no lo robe, dice. Que no lo robe. No puedo picar. No lo puedo picar. ¡Mira, chicos! ¡No lo puedo picar! ¡No puedo romper nada de aquí! ¡Mirad! ¡Qué locura! ¡Que no puedo romper nada! Solamente el marco, nada más. ¡Y no puedo colocarlo otra vez! En cambio, esto de fuera sí que lo puedo romper. No entiendo nada. ¡No puedo llevarme el mineral! Pues manos a la obra. Primeramente, herramientas de madera. Me sirve el crafteo, bobo. Pico por acá. Picamos piedra, pero hay un creeper. Creeper, dame piedra. Ahí está, muchas gracias. Encontramos hierro. Pico por acá. Espadita. Ya tenemos todas las herramientas. Pillamos un poco de maderita y nuestro próximo objetivo será encontrar redstone. Necesitamos muchísima redstone, porque tened en cuenta que si dejamos aquí dentro 64 de redstone, nuestro personaje nos traerá 64 de diamante. Y únicamente controlándolo con la voz. Negocios, chicos. Negocios. ¡No! ¡Solo hay dos! Quería hacer... ¡Ay, hay tres, hay tres! Quería hacerme un pico. Algo de carbón, claro. Realmente el resto de cofres son un poco absurdos, porque yo voy a quedarme únicamente con el de diamante. ¿Quién quiere esmeraldas? ¿Quién quiere oro? Cuando puedes tener diamante, el mismo precio. Termina de procesar. Y ahora sí que sí, vamos a la mina. No sin antes hacer unas cuantas antorchas que no vienen mal. Realmente va a ser un reto complicado. Necesitamos redstone, pero no podemos morir. Ya que armadura no tengo. ¿Viste una herrería? Por favor, dime que tienes una pechera de hierro. Algo de armadura. Solo pido un poco. Dime que sí, por favor. Si lo sé, no hubiera picado el hierro. Eso sí, comida hay que pillar 100%. Panecitos por acá. Ya que estamos, una espada de hierro no viene mal. Ahora sí que sí, llegó el momento de ir a la mina. Bueno, ya que estoy, aprovecho, ¿no? Lo siento, vaquitas. Yo os quiero. Yo os quiero vuestra carne, claro está. 12, no está mal. En la noche necesitamos ya una mina. Eso sí, una pechera no viene mal. Al menos tenemos algo de armadura. ¡Un portal! Dime que tiene algo encantado. Dime que tiene algo. Un casco. Y un hacha. Me coloco el casco. Chicos, creo que eso de ahí es una cueva. Dime que es una cueva. ¡Vámonos! ¡Bajamos! ¡Y venga, venga, venga! ¡No, vienen las arañas! ¡Pinches arañas! ¡Esqueleto también! ¡Esqueleto también! ¡No, esqueleto! ¡Pórtate bien! ¡Sé buena persona! Necesitamos una mina. Tenemos mina, chicos. Comemos y objetivo encontrar redstone. A ver, que si encuentro diamante, yo no voy a decir que no lo quiero. Esto baja, buena señal. Mi primera redstone. Llegó la hora de picar, amigos, y esto vale más que el diamante. A redstone por acá. Y aquí tenemos más redstone. Y es mi día de suerte. Tenemos 50. Un poco más. Diréis, ¿por qué no picas hierro? Porque si tengo diamante, ¿para qué quiero hierro? Bueno, mejor dicho, si puedo tener. Porque de momento no tengo ni un diamante. Solo era uno de redstone, no puede ser. 55 es más que suficiente. Llegó la hora de controlar Minecraft. Con la voz. ¡Uy, qué suerte! Un poco más por acá, perfecto. Un poco más, bastante más, ¿eh? ¡I like it, I like it! ¿Cuánto tenemos? Un stack y medio. Hora de subir. Voy a subir verticalmente, me la voy a jugar a que haya grava. ¡O arena! ¡Que tengo suerte!
esto de poner a prueba mi suerte no me convence demasiado. No suelo tener buena suerte. Así que, chicos, expectación máxima. De momento tengo suerte, no hay nada. ¡Oh, hay una cueva! Me lleva hasta aquí. Carboncito rico. ¡Escucho a los animales! ¡Estamos cerca, chicos! Y se hizo la luz. Bueno, la luz no, que es de noche. ¡Todavía es de noche! ¿Cuánto duran aquí las noches? Hay que volver al poblado. Aunque si me encuentro un Enderman, la voy aprovechando. Otro nuevo día ha amanecido en Minecraft. Y amigos míos, tenemos por aquí 85 de redstone. Estos 85 de redstone, si lo colocamos dentro de este cofre, va a suceder la magia. Va a hacer que nuestro personaje vaya por 85 diamantes cuando nosotros se lo digamos. Toda esta es la energía que necesita el personaje para poder ir a por el diamante. Amigos míos, tendremos que decir las palabras mágicas. Así que 3, 2, 1 y... Minecraft beta por diamante. Veamos, chicos, a ver qué es lo que sucede. Estoy nervioso. ¡Oh, se mueve! ¡Se mueve! ¡Mirad, mirad, 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 chicos! ¡Mirad, mirad! ¡Tengo las manos aquí! O sea, no estoy manejando Minecraft. ¿Dónde está yendo? Está yendo por una mina, seguro. Está yendo a por diamante porque seguramente sabrá dónde está el diamante. ¿Está el diamante ahí? ¿Está el diamante ahí? ¿En serio? Mirad, chicos, tengo las manos en todo momento aquí para que veáis que yo no estoy manejando nada y se está moviendo solo. Yo no estoy haciendo absolutamente nada. Fijaos cómo pica y cómo va por el diamante sin que yo ni siquiera toque el teclado. ¡Ojo que va a encontrar el diamante! Veamos a ver si encuentra diamante, compañeros. Tiene que encontrarlo y... ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Está encontrando diamante! ¡Ahí hay 8 diamantes! ¡Ahí hay 8 diamantes! ¡Ojo al dato! ¡Dios! ¡Cómo mola esto de estar viéndolo! ¡No tener que hacer nada! ¡Todo lo hace el... ¡Sigue buscando! ¡Sigue buscando! ¡Creo que sabe dónde está el siguiente diamante! ¡Solo va por el diamante tal cual le hemos dicho al personaje! ¡Increíble! ¡Mirad las manos, chicos! ¡Es que no estoy manejando nada! ¡Está yendo el solo a por diamante! ¡Veamos a ver si sigue encontrando diamante! ¡Lleva ya un rato picando! ¡Oh, no! ¡Más diamante! ¡Es que sabe dónde está el diamante! ¡Menuda locura! ¿Y va a estar así hasta que encuentre de verdad 89 diamantes? ¡Qué locura! ¡Fijaos! O sea, es que ha ido justo a esa línea porque sabe que por ahí hay diamante. ¡De verdad! ¡Fijaos! ¡No estoy tocando nada! ¡Absolutamente nada! ¡Lo está haciendo él solo! ¡Al cual lo he controlado con la voz! ¡Lo he controlado con la voz! ¡Increíble! ¡Y por ahí tiene que haber más diamante! ¡He vuelto a tomar el control, compañeros! ¡Voy a craftear un pico de diamante para que siga yendo a por diamante! ¡Picamos la mesa por acá! ¡Y otra vez! ¡Minecraft beta por diamante! Algunos centímetros más tarde. Tiene que estar a punto de encontrar más diamante. Ojo al dato, por favor. Dime que está cerca. ¡Oh! Ahí hay diamante. No lo había visto, no lo había visto. Es que está demasiado oscuro, chicos. Ahí hay diamante otra vez más. Increíble, va a estar así. Todo el rato. No sé cuántos lleva ya. No sé cuántos lleva ya, pero yo le voy a dejar así. Voy a dormir. A ver si cuando amanezca hay 89 diamantes. Dormir. 2000 años más tarde. Y ya ha terminado, compañeros. Podéis ver que tengo 89 diamantes. Y mirad cómo ha quedado el pico. Prácticamente ha quedado a punto de romperse. Lo que más me sorprende es que no haya seleccionado minerales. Fijaos, solo 4 de hierro y 9 de redstone. Solo se ha centrado en encontrar diamante porque, bueno, ya sabía dónde estaba, lógicamente. Así que, amigos, mesita de crafteo y armadura. Hechera por acá, pantaloncito por acá, basquito y botas. Y ahora nos lo colocamos todo, nos quitamos esto por acá, basquito por este otro lado y botas. Espadita y nos vamos al Nether. No sin antes procesar la comida. Llegó la hora de partir. Vamos a ir al portal que encontramos. Aquí está el portal. Hay obsidiana de sobra. ¡Picamos! Portal finalizado, pero toca construir otro pico. Y ahora sí que sí, nos vamos a ir al Nether. Aquí tenemos pedernal. Mecherito por acá. A por la fortaleza. Vamos allá. Esto se pone a llover. ¿Dónde hay una fortaleza? Hay que andar con cuidado, chicos. Vamos a ver si tenemos suerte. ¡Tenemos fortaleza! Lo malo que no hay escudo. Eso lo solucionamos en un momento. Hierro por acá. Y escudo. ¡Primer Wither Skeleton! Nos llevamos esto por acá a por Blaze. ¡Primeros Blazes, chicos! ¡Mucho cuidado! Escapamos por aquí. Vamos a ir a por estos. Más seguros. Primera vara de Blaze. Segunda vara de Blaze, creo que me ha dado. Quemo, me quemo. ¡Estoy vivo, estoy vivo! Tras mucho tiempo recogiendo varas de Blaze, por fin he podido conseguir 10 varas de Blaze. Por lo que volveremos al Overworld. Algunos centímetros más tarde. Afortunadamente, en el Overworld es de noche. Desafortunadamente, en el End no pude encontrar un bosque de Endermans. Así que me he rendido, nos toca buscarlos aquí. Enderman y flechas. Tras muchas noches intentando conseguir Enderpearls y esqueletos, conseguí mi objetivo. Las Enderpearls suficientes y las flechas para poder ir a por el dragón. Ahora nos queda encontrar el dragón.
tardado muchísimo en conseguir todo esto. ¡Mirad cuántas Ender Pearls! Todo esto para ojos, lógicamente. Tengo dos de césped de los Endermans. Nos toca dormir. Hay monstruos cerca. En cuanto durmamos, ¡a por el dragón! ¡Madre mía, cuánto zombie pequeño! ¡Pinches zombies, al colegio! ¡A vuestra casa! Me marcho a dormir. Llegó la hora de ir a por el dragón. Lanzamos ojo y hacia allá. ¡Dámelo, por favor! ¡Se me olvidaba la comida! 2000 años más tarde. ¡Creo que ya lo encontré! ¡Atención, chicos! ¡Aquí abajo! ¡Vamos a por él! ¡Por aquí está la Stronghold! ¡Ahora hay que encontrar el portal! ¡Aquí lo tenemos! ¡Adiós, Spawn! ¡Nos hacemos un arquito! ¡Ya tenemos todo lo necesario! ¡Confío en mí y no voy a poner respawn! ¡Creo que puedo ganar! ¡Así que, amigos, vamos a por el dragón! ¡3, 2, 1 y vamos allá! Colocamos por aquí Stand del Pearl para que nos sirva como Water Drop. ¡Vamos a ello! ¡Dragoncito, voy a por ti! ¡Y yapa! ¡Y yepa! ¡Toma para allá! ¡Esta es mía! ¡Esta por acá! ¡Esa por ahí! ¡Ahora quedan las dos difíciles! ¡Polo! ¡Y placa! ¡Y ahora solo queda matar al dragón! ¡Ahí baja, ahí baja! ¡Vamos allá! ¡Muere, dragonzuelo! ¡Ahí está! ¡Que baje la vida! ¡Perfecto! ¡Así media vida de una sola vez! ¡Cuidado! ¡Bien, bien, bien! ¡Pinches Endermans! ¡Aquí está de nuevo! ¡Esta vez no te salvarás! ¡Mira cómo baja esa vida! ¡Increíble! ¡Lechaco! ¡A tu casa! ¡De esta no te librarás! ¡Queda poco, chicos! ¡Nos pasamos Minecraft con el control de voz! ¡Y ahí está, compañeros! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ha sido un reto algo dificilillo! ¡Decía fácil! ¡Pero hemos tenido que esperar mucho tiempo a que nuestro personaje recogiera todos los diamantes! ¡Y fijaos todos los que nos han sobrado! ¡Increíble! ¡Uno de los mejores retos que he hecho nunca! ¡Si te ha gustado el vídeo, dale un fuerte like! ¡Suscríbete! ¡Activa la campanita! ¡Muy importante! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta la próxima, bros! ¡Adiós! ¡Suscríbete!